Seguimos en el módulo 4 de buenas prácticas clínicas, de la aplicación de las buenas prácticas clínicas y pasamos a la lección 3 que lleva por título Proyectos Carval, tipo de estudio. En esta lección, lo que vamos a tratar es el último punto referente a este proyecto de accidentes cardiovasculares del proyecto Carval, que es el tipo de estudio. Lo que vamos a hacer es clasificar este estudio que acabamos de explicar según los conceptos adquiridos en los módulos anteriores 2 y 3. Este estudio, según esos conceptos, se podría clasificar como un estudio observacional, longitudinal, prospectivo y con seguimiento de dos cohortes. ¿Y esto por qué? Pues vamos a analizar cada uno de estos apartados por separado. En principio es un estudio observacional porque el científico investigador que va a analizar los datos no es el mismo que recoge los datos. Solo observa cómo se recogen los datos y los recoge para analizarlos. Por tanto, aquí no hay una intervención directa del investigador que va a analizar los datos en la toma de los mismos pudiéndolos falsear. Es un estudio longitudinal porque los datos se recogen en el tiempo y es un tiempo limitado de cinco años del mismo paciente. Se empezaron a recoger los datos en el 2010 y el último reclutamiento se, en teoría se hizo en el 2015, de tal modo que en el 2020 se recogerán los últimos datos de los últimos pacientes. Es un estudio prospectivo porque el estudio se diseña ad hoc para obtener los resultados que se preveían en un principio. No es un estudio que se saca a partir de unos datos ya recogidos para otro con otros fines o con otros objetivos, sino que es un estudio que se diseña adrede para estudiar la probabilidad de accidentes cardiovasculares en la Comunidad Valenciana. Por tanto, una vez recogidos los datos, lo que se hará es analizarlos posteriormente. Es un estudio también de seguimiento de dos cohortes porque aquí lo que se siguen son dos grupos de pacientes. El, los pacientes de control, que son el seguimiento del escarbal prevención, y los pacientes que tienen un riesgo potencial de padecer un accidente cardiovascular por las patologías que sufren, que son los pacientes del escarbal riesgo. En este caso, el promotor fundamental es la Consellería de Sanidad y la industria farmacéutica, una industria farmacéutica privada en este caso que tiene intereses eh, particulares en la comercialización de productos para accidentes cardiovasculares. El investigador principal, en este caso no hay un único investigador principal, sino que todo el comité científico que conforma el proyecto Escarval es investigador principal del estudio. Por tanto, todas las decisiones se toman en conjunto a nivel de investigador principal, todas las decisiones se toman en conjunto. Los investigadores colaboradores, en este caso son los médicos de ambulatorio, los médicos de familia encargados de recoger todos los datos de los pacientes. En cuanto al fichero de investigación clínica, la fuente, el fichero fuente de donde se sacan los datos, es el programa informático propio de la Consellería de Sanidad denominado Abucasis. Este programa informático está implantado en el 85-90% de los ambulatorios de la comunidad valenciana y en el 100% de los que han sido seleccionados para participar en este estudio. Y en este programa es donde se vuelca toda la historia clínica propia y del estudio en concreto y donde quedan registrados todos los datos del paciente. De este fichero es de donde se sacará toda la información a la hora de analizar los datos que los médicos de familia han ido introduciendo en el programa informático. Por tanto, aquí la consellería es la que más recursos ha aportado, no económicos, pero en cierta manera sí, ya que presta su personal para que pueda llevar a cabo las medidas y su programa informático para que de él se puedan extraer los datos. En la página web www.escarbal.info Podéis encontrar mucha más información respecto a este tipo de estudio, las actualizaciones y todas las publicaciones que llevan ya realizadas eh, actualmente. Con esto finalizamos la lección 3 y el proyecto Escarval.